Hear what the Lord says. Plead your case before the mountains and let the hills hear your voice. Y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. For the Lord has an indictment against his people and will contend with Israel. Oh, my people, what have I done to you? How have I wearied you? Answer me. For I brought you from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery. And I set before you Moses, Aaron, and Miriam. Oh, my people, remember what Balaam, king of Moab, devised, and what Balaam, the son of Beor, answered him, and what happened from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. With what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God? El 26 de septiembre del 2014 es un evento que un día tan importante y tan impactante que ninguno de los mexicanos jamás nos vamos a olvidar de ese día. Ese 26 de septiembre del 2014, 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero salieron a hacer lo que todo ciudadano mexicano tiene derecho a hacer. De hecho, lo que todo ciudadano de un país democrático también tiene derecho a hacer, que es ir y protestar a su gobierno de una manera pacífica, de una manera tranquila, cuando el ciudadano no está de acuerdo y cuando hay abuso e injusticia de parte del gobierno para con el pueblo. Estos 43 muchachos tenían sueños. Estos 43 muchachos tal vez tenían una idea, tal vez tenían ideologías, tal vez tenían ciertas metas que querían cumplir, como no solamente de aprender y de poder ser maestro. Ellos estaban estudiando una de las carreras más hermosas del mundo, que es la docencia, que es el poder ser maestro. Imagínense, maestros que no solamente enseñan la materia, que no solamente enseñan las matemáticas, la lectura y este tipo de literatura, sino que también podían aprender ellos y también enseñarle a otras futuras generaciones lo que es la ética, lo que es la moralidad y también el respeto y los derechos humanos. Imagínense que 43 de nuestros alumnos acá en Estados Unidos, vamos a contextualizarlo, 43 de nuestros alumnos universitarios fueran a lo que nosotros conocemos como el City Hall, el Palacio Municipal. Y cuando llegan, la policía estatal, pero también la policía local, los recibe de una manera brutal. A estos 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, así los recibieron. Los recibieron de una manera brutal, pero no solamente eso, sino que después los secuestraron, se los llevaron secuestrados en camiones, y después se los llevaron, los torturaron de una manera violenta, los asesinaron y después los calcinaron. Sí, esto sucedió en un país democrático. Esto sucedió y lo hizo la policía. Y esto, queridos, es indignante, pero esto fue lo que sucedió. Y saben, quiero mostrarles algo. Me voy a poner esta máscara. Hoy en día nosotros, esta máscara es un símbolo universal, es un símbolo a nivel mundial. Porque hoy esto significa que nosotros nos tapamos la boca y también la nariz, pero nos la tapamos para no pegarle el virus a alguien, pero tampoco para que nos lo peguen a nosotros. Hoy, a cualquier lugar donde nosotros querramos ir y entrar, restaurante, hotel, a donde sea, las escuelas, a la iglesia, tenemos que traer este tapabocas. Pero no hace mucho tiempo, y sobre todo en el texto que vamos a leer el día de hoy, esto literalmente significaba un tapabocas. Muchos de nosotros en el pasado, muchos de nosotros aún seguimos con este tapabocas cuando vemos la injusticia. Estos 43 normalistas, el gobierno tenía un tapabocas, nadie dijo nada, nadie vio nada, nadie hizo absolutamente nada, y las personas, los gobernantes, los políticos que dieron la orden para que estos muchachos fueran brutalmente asesinados,
estos políticos no les ha caído todo el peso de la ley. Pero el día de hoy vamos a ver en el libro de Miqueas capítulo 6, pero antes de entrar al texto principal, quiero que leamos qué es lo que dice Miqueas, porque él está viviendo en medio de un pueblo que todos tienen la boca tapada. Nadie ha dicho nada, nadie está diciendo nada y nadie está haciendo nada al respecto de la injusticia en el pueblo de Judá. Esto es lo que dice Miqueas capítulo 3, versículo 8. Yo, dice Miqueas, en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia, lleno de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Lo que está diciendo Miqueas aquí en el capítulo 3 es literalmente esto. Yo me voy a quitar esta máscara, yo me voy a quitar el tapabocas porque yo ya no estoy dispuesto a quedarme callado delante de la injusticia cuando las personas están actuando mal y sobre todo cuando el gobierno está actuando de esta manera. Si podemos resumir en una frase lo que es el libro de Miqueas, sería de esta manera: la justicia reinará. Y sabemos que cuando la justicia reina, Dios reina, y cuando Dios reina, la justicia reina. En esta semana, como iglesia en Park Cities y Park Cities en español, estamos poniéndole el énfasis a lo que es la justicia social. También iglesias alrededor del Metroplex nos estamos reuniendo, nos estamos juntando para poder llegar a los hogares de todas las familias, no solamente locales y de estatales, sino también a nivel de toda la nación, poder hablar acerca de la justicia social. Pero quiero que veamos un poquito el contexto de Miqueas. Porque siempre es importante ver, porque es bien hermoso el versículo del cual vamos a hablar hoy. De hecho, la playera que estoy usando el día de hoy dice exactamente eso. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con el Señor. Pero ¿por qué está diciendo esto Miqueas? ¿Qué está sucediendo? Y en eso quiero que nos enfoquemos un poquito antes de continuar en el versículo de hoy. En el tiempo de Miqueas, Miqueas está viviendo, él vive toda su vida desde que él nació bajo el reinado de cuatro monarcas. El primero es Jotam. Jotam fue un buen rey que él todavía guardó el pacto que Dios hizo con Israel. En este caso con Judá. Acordémonos que para este tiempo, después de Salomón, el reino se dividió. El reino del norte era el reino de Israel, donde todos los reyes de ahí fueron malos. Pero en el reino del sur es el reino de Judá. Y ahí es donde está profetizando Miqueas, donde él vive, donde él creció. Y también el primer rey en la vida de Miqueas es Jotam. Jotam todavía guardó el pacto que Dios hizo con su pueblo. Jotam todavía rendía cultos al Señor. Él fue un buen rey, pero después de él viene Acaz. Acaz empezó a mover el pueblo y a alejarlo de lo que era el culto al Señor, de lo que era poder darle al Señor lo que él merecía. Acaz fue el primero que empezó a meter esto después de Jotam. Después viene Ezequías. Ezequías fue el rey que empezó a poner otros dioses a la par de Jehová de los ejércitos. Ezequías todavía tenía al Dios de la Biblia, todavía tenía al Dios que los liberó de Egipto, pero también tenía otros dioses a la par. Ezequías fue un muy mal rey. Empezó también a asesinar a sus propios ciudadanos. Y después el último, Miqueas, el libro de Miqueas abarca la mitad del reinado de Ezequías, pero también sobre todo el reinado del último rey de su ministerio, que fue Manasés. Manasés fue el peor rey de todos en la historia de Israel y de Judá. Los eruditos y los estudiosos, los historiadores nos dicen que Manasés fue peor todavía que los césares malos romanos. Fue peor que Nerón, fue peor que Hitler, fue peor que Stalin, fue peor que Augusto Pinochet, fue peor que todos estos hombres que Mao combinados. Porque este hombre lo que empezó a hacer es que él empezó a sacrificar a sus propios hijos. A sus propios hijos los sacrificó delante de los Baales. Él le importó Baales, pero hizo algo todavía peor que Ezequías. Ezequías todavía dejó a Jehová de los ejércitos y a otros dioses a la par. Pero este hombre tan malvado, Manasés, quitó a Dios, quitó al Señor del tabernáculo, se olvidó del pacto y empezó a asesinar a su propio pueblo, a sus amadas
parientes, a sus hijos, pero después empezó a incitar al pueblo que hiciera lo mismo. Empezó a incitar al pueblo que ellos también mataran, sobre todo, a su hijo mayor. Este es el contexto en el que Miqueas está viviendo. Miqueas está viviendo en un contexto donde hay mucha maldad, donde hay mucha violencia. De hecho, Miqueas nos dice en el capítulo 7, versículo 2, dice, la gente que sigue a Dios ha desaparecido. La gente que sigue a Dios ha desaparecido y no queda una sola persona honrada sobre la tierra. Ni una sola persona quedaba honrada sobre la tierra. Sus políticos eran deshonestos también. Los políticos nos hablan, Miqueas en el capítulo 1, Miqueas está lamentando, así como Jeremías se lamentaba en el libro de Lamentaciones porque al pueblo se lo llevó el rey caldeo Nabucodonosor. Pero aquí vemos que Miqueas también se está lamentando en el capítulo 1 y le ruega al Señor y pide por su pueblo. En el capítulo 2 vemos también que los políticos eran tan malos. Fíjense bien lo que hacían los políticos de Judá. Lo que hacían es que ellos eran tan ricos que a los pobres le quitaban lo poquito que ellos tenían. Cualquier parecido con la realidad de nuestros países latinoamericanos es mera coincidencia, ¿verdad? Estos hombres lo que hacían, se habían olvidado del pacto, tenían un monarca que se había olvidado, que los estaba guiando por caminos equivocados, y ahora los políticos, había impunidad en el pueblo de Judá. Había impunidad en Jerusalén porque los políticos estaban abusando de las viudas, que Dios les dijo que las protegieran. Estaban abusando de los pobres, de los huérfanos. Y también, bien importante, esto va a ser bien importante para nosotros el día de hoy, se habían olvidado del extranjero. Se habían olvidado de proteger al forastero, lo que nosotros hoy en día conocemos como al inmigrante. El pueblo también, los sacerdotes se habían olvidado de poder rendirle homenaje a Dios. Fíjense bien, estos hombres, líderes de Israel, sacerdotes de la casa real de Aarón, los levitas, se habían olvidado de darle culto a Jehová de los ejércitos. Y ahora lo que estaban haciendo es que ellos veían que sucedían cosas terribles y volteaban la cara para el otro lado para que el rey pudiese hacer lo que él quería. En otras palabras, era lo que hoy nosotros conocemos como asalariados. Eran sacerdotes asalariados que solo estaban cuidando su trabajo, que solo estaban cuidando su bienestar y se habían olvidado de la justicia y se habían olvidado de poder proteger al pueblo al cual ellos habían sido llamados para poder liderar. Este es el contexto en el cual Miqueas está viviendo. Este es en el contexto en el que él está. Y es ahora, es entonces ahora que podemos entrar al versículo clave que es Miqueas 6, 8. Pero antes de leer el 8, quiero leer desde el 6, 6, 7 y 8, porque es importante lo que Miqueas está haciendo, preguntas retóricas al pueblo. Él les está diciendo, empieza el capítulo 6, versículo 6, ¿qué podemos presentar al Señor, pueblo? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerro de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, contesta Miqueas, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Es lo que le está diciendo el Señor a través de Miqueas, a través de la inspiración del Espíritu Santo, le está diciendo Miqueas al pueblo. Esto es lo que Dios, Él no quiere sacrificio, Él no quiere nada de eso, Él no quiere que hagas nada. Lo único que Dios pide de ti, pueblo, y por ende, iglesia de Cristo, tú que me estás escuchando, tú que estás ahí en tu pantalla, tú que estás escuchando mi voz, por ende, el Señor hoy nos pide a nosotros, en el año 2020, nos está diciendo que yo pido de ti, iglesia, yo pido de ti, cuerpo de Cristo, que hagas lo correcto, es decir, que hagas justicia, que ames la compasión, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, que no estaban haciendo justicia al pueblo. Quiere decir que no amaban la misericordia y quiere decir que no caminaban humildemente con el Señor. Todo lo contrario, eran soberbios, un pueblo soberbio. La injusticia se ve de diferentes maneras, queridos. Hoy estamos hablando de la justicia social, pero lo opuesto a justicia es injusticia.
Nosotros hemos visto, sobre todo en estos últimos tiempos, pero en realidad a través de la historia hemos visto injusticia en nuestros países latinoamericanos, pero también aquí, en este país en el cual nosotros vivimos. Se ve diferente entre las razas. Por ejemplo, nuestros amigos y hermanos afroamericanos, ellos desgraciadamente en el pasado vivieron la esclavitud. Y ese trauma todavía desgraciadamente trae consecuencias, queridos. Pero ¿qué de nosotros? Porque hablamos de justicia social, pero a veces es muy abstracto. ¿Qué significa la justicia social? Porque a veces nomás presentamos lo malo y presentamos nuestra queja, pero ¿qué respuestas estamos dando? Nosotros, tú que me estás escuchando y yo, lo más probable es que tú seas latinoamericano, seas hispano, hables español y te relaciones más con el pueblo hispano-latino. ¿Qué significa para nosotros la justicia social? Para los afroamericanos, dijimos, desgraciadamente ellos lo relacionan con la esclavitud. ¿Pero qué de nosotros? Para nosotros es nuestra ciudadanía. Para nosotros es una cuestión migratoria. Mira, tú puedes haber nacido en este país. Tú puedes ser tercera, cuarta, quinta generación hispano. A lo mejor tú ni siquiera hablas español. A lo mejor tú te relacionas más con el idioma inglés, pero el simple hecho de tener color de piel similar al mío, el simple hecho de que tu apellido se deletree de una manera distinta, eso desgraciadamente a veces sucede que hay racismo y hay injusticia en contra de nosotros porque nuestra piel y nuestro apellido nos dilata. Entonces, la justicia para nosotros y la injusticia se ve distinta. Para nosotros tiene que ver con la inmigración. ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice algo la Biblia acerca de la inmigración? Dice mucho. Esto es como a través de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, esta es la manera en que podemos definir la inmigración a la luz de la Biblia. Es cuando alguien viaja a otro país que no es el suyo con el afán de ser un residente permanente ahí. Esto es como podemos definir la inmigración. Es cuando alguien viaja a otro país que no es el suyo con el afán de ser un residente permanente ahí. ¿Cómo define la Biblia al extranjero, al forastero? Que Levítico nos dice cómo tratar al forastero, lo que hoy nosotros conocemos como al inmigrante. ¿Cómo la Biblia define a esta persona? Fíjense bien, es una persona que toma como posesión la alianza del país al cual se mudó. Es una persona que se muda a otro país. Es una persona que abandona su país, abandona su cultura, su idioma, para poder alcanzar la ciudadanía de otro país. Yo creo que estas tres opciones, todos nosotros como latinoamericanos caemos en una de estas tres opciones. En cualquiera de estas tres caemos nosotros. Esto es como la Biblia define al inmigrante. Ahora, la justicia, Dios hace justicia con el inmigrante a través de la Biblia. Vamos a ver tres diferentes personas el día de hoy que fueron extranjeros en una tierra, pero que Dios, cuando los llamó a esa tierra, hizo justicia en sus vidas, pero también a través de sus vidas. El primero es Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Le pide que salga de ahí porque Ur era un país, un lugar, una región muy idólatra. Entonces Dios le llama a Abraham y le dice, te voy a dar otra tierra. La tierra de Abraham era Ur, pero Dios le había dicho que él lo iba a llevar a otra tierra donde allí él iba a establecer otro grupo de personas. Él le dice que te voy a bendecir a ti, Abraham, pero también voy a bendecir a tu descendencia y también voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Lo primero es el llamado, queridos. Mire, muchos de nosotros tal vez nos hemos cuestionado si aquí es donde Dios nos quiere. Pero la verdad es que si Abraham no hubiese tomado la decisión de seguir a Dios, tal vez él no hubiera sido el nombre tan importante que nosotros hoy conocemos, el padre Abraham, el padre de la fe. Si nosotros no hubiésemos respondido al llamado de Dios, si mis padres, yo nací en México, cuando mis padres respondieron al llamado de Dios y se mudaron a Estados Unidos, tal vez nosotros, si ellos no hubieran hecho esa decisión, tal vez no hubiéramos conocido del Evangelio. Muchos de nosotros que estamos escuchando, que se están sintonizando en este domingo, tal vez se vinieron a este país y cuando llegaron aquí sufrieron injusticia, sufrieron racismo y no han visto la justicia social de parte de nuestro gobierno. Pero déjame decirte una cosa, si Dios te ha llamado a este lugar, a lo mejor por ese llamado volteaste, al único que pudiste voltear para buscar justicia fue en Dios.
Es lo primero que vemos en la vida de Abraham, es que él es llamado, pero después vemos que él fue obediente. Muchos de nosotros, al habernos venido a este país, fuimos obedientes, pudimos haber tirado la toalla y haber dicho, ¿sabes qué? Yo me regreso a mi país, no tengo por qué estar sufriendo aquí este tipo de injusticia, la desigualdad y el racismo. Pero tu obediencia, querido, tu obediencia, tú que me estás viendo, Dios va a premiar tu obediencia. Y en la vida de Abraham, él también hubo una confirmación, que después Dios bendijo a todas las naciones. Dios te va a confirmar a ti, mi hermano y mi hermana que me estás viendo. De alguna otra manera, tal vez a través de trabajo, ya te confirmó que es aquí donde Él te quiere. Tal vez a través de que tus hijos ya han establecido, ya han hecho una vida aquí, y han estudiado y se han preparado y ahora son personas de bien. Dios ha confirmado a través de todo eso, pero sobre todo el poder conocerle en un país como este. El poder conocer al Señor. El primero es Abraham, pero el segundo es Caleb. Caleb es el inmigrante a quien Dios usó. ¿Sabía usted que Caleb no es parte de las 12 tribus? ¿Sabía usted que Caleb no era descendiente de Jacob? ¿Sabía usted que Caleb no era del pueblo de Israel? La Biblia nos dice que Caleb era un ceneseo. Los ceneseos eran descendientes de Saúl. Era un pueblo pagano, un pueblo muy malo que tenía un pleito casadísimo, sobre todo con la tribu de Judá. Pero la Biblia nos dice que Caleb, cuando nosotros escuchamos el nombre de Caleb, si tú no sabías que Caleb no era israelita y te acabas de dar cuenta, tú estás diciendo, wow, pero el nombre de Caleb es importante. Cuando escuchamos el nombre de Caleb, lo vemos y lo ponemos a la par con el nombre de Josué. Son los dos personajes más importantes en la historia antigua de Israel. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Caleb, pensamos en valentía, pensamos en una persona que tuvo fe, en una persona que tuvo valentía, que tuvo también integridad delante de Dios y delante del pueblo. La palabra de Dios nos dice en Números capítulo 34, versículos 16 al 19, nos dice que Caleb no solamente fue parte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo recibió, le abrió los brazos cuando los ceneseos quisieron unirse al pueblo de Israel, le abrieron los brazos, lo recibieron, pero Caleb no solamente fue parte del pueblo, sino que en Números 34, 16 al 19, se nos dice que Caleb llegó a tomar decisiones extremadamente importantes en la repartición de las 12 tribus. Fíjense qué tan importante fue el personaje de Caleb. Y tú, querido hermano que me estás viendo, a lo mejor viniste a este país, a lo mejor no te recibieron de la manera, a lo mejor hasta la fecha no te has sentido bienvenido, pero déjame decirte una cosa. Si Dios te ha traído aquí, si Dios te ha llamado, tú has sido obediente y Dios te ha confirmado. Caleb, el inmigrante que Dios usó para poder traer orden a las tribus de Israel, Dios también te puede usar a ti para poder traer honor a su nombre, para poder traer orden a un mundo y sobre todo también, podríamos decir, a un país que a veces nos estamos alejando más y más de Dios. El tercer ejemplo que quiero que veamos es Ruth, la inmigrante, la extranjera que trajo la bendición al mundo. Conocemos la historia. Ruth era moabita. Los moabitas eran muy malos, también tenían una vida muy violenta y eran unas personas muy idólatras y ofrecían sacrificio humano a su dios Quemos. Vemos que la historia nos dice que Elimelec, que era hebreo, con su esposa Noemí y con sus dos hijos van e inmigran a Moab y los moabitas los reciben. Ellos se quedan ahí por un buen tiempo, pero después Elimelec se muere junto con sus dos hijos. Pero uno de esos hijos tomó por esposa a Ruth. Ruth queda viuda igual que Noemí. Pero Noemí después de tiempo se da cuenta de que en su tierra, ya en la tierra de los hebreos, ya en Israel había pan. Y ella regresa, pero antes de irse Ruth le dice unas palabras hermosas a Noemí. Le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ahora, podríamos agregar nosotros y poner en paréntesis, en esa parte, para que el pueblo de Noemí pudiese ser pueblo de Ruth, el pueblo de Noemí tenía que aceptarla. En este caso, Israel tenía que aceptar a Ruth, la extranjera. Los israelitas no hacían eso. No solamente lo recibieron, el pueblo recibió a Ruth, sino que un hombre llamado Boaz la redime. Un hombre llamado Boaz la toma por esposa, la redime. Y vemos que después en el matrimonio de Boaz y de Ruth, Ruth da a luz a un hijo que le llaman Obed. Obed
es padre de Isaí, Isaí es padre del rey David, y después de muchas generaciones vemos que después de esa descendencia viene el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Dios usó a Abraham, el extranjero, el inmigrante, que le hizo la promesa de que él bendeciría su vida, bendeciría su descendencia, pero también a todas las familias de la tierra. Dios usó a Caleb, el inmigrante que vino a poner orden, pero recordemos que Caleb, cuando se une, no solamente se une al pueblo de Israel, sino que también forma parte de la tribu de Judá, de donde vendría el león de la tribu de Judá. Y después vemos que Ruth, la extranjera, también viene siendo, a través de su descendencia, siendo inmigrante, siendo extranjera, Dios la bendice de tal forma que ella es parte de la genealogía del Señor Jesús. En los pueblos antiguos, queridos hermanos, sucedía algo muy particular. En los pueblos antiguos, los extranjeros, fíjense bien, los extranjeros eran redimidos por los pueblos a los que se mudaban. Fíjense, esto es impactante. En la Biblia, lo que nosotros vemos es que cuando un extranjero, cuando un forastero, cuando un inmigrante se iba a tal país, a tal región, esa región a ellos lo redimía. La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy a ti, iglesia, la pregunta que te quiero hacer es, ¿estamos redimiendo a las personas que vienen a nuestro país? ¿Los estamos redimiendo? ¿Los estamos redimiendo con amor? ¿Los estamos alcanzando a las personas que se mudan a este país? ¿Los estamos alcanzando con el Evangelio de Cristo Jesús? ¿O los estamos usando como excusa para poder expresar nuestra plataforma y nuestro punto de vista político? ¿O los estamos usando para mostrar qué tan racistas también nosotros podemos ser? Sí. Sí, es cierto, desgraciadamente el racismo y la desigualdad ha entrado a la iglesia del Señor. Y la pregunta del día de hoy es, ¿estamos redimiendo a las personas que vienen a nuestro país? ¿Estamos redimiendo a estas personas? Hace 4 años, queridos, mi familia y yo tomamos la decisión, nosotros somos del Valle, de Texas, del sur. Y hace 4 años nosotros decidimos venirnos al área de Dallas. Cuando nosotros llegamos, no llegamos a esta iglesia, llegamos a otra iglesia, no voy a decir el nombre, pero cuando nosotros llegamos a esa iglesia, mi hijo el mayor se unió al grupo de jóvenes. Este grupo de jóvenes fue a un viaje misionero a donde había una comunidad hispana, a unos departamentos. En esos departamentos nadie hablaba inglés, y en el grupo de jóvenes que fue a este viaje misionero nadie hablaba español. Entonces no se podían comunicar, pero mi hijo, si alguno de ustedes conoce a mi hijo, nosotros le decimos el güero, porque mi hijo está muy blanco de piel y tiene el cabello cafecito. No parece, al verlo lo confundieron también con uno de ellos. Cuando llegan al viaje misionero, llegaron ahí a ese lugar y nadie se podía comunicar, y después mi hijo le dice al pastor de jóvenes, pues yo soy mexicano, yo sé español, yo soy bilingüe. Ese día él empezó a trabajar, empezó a traducir todos los eventos que habían. Pero ese día, queridos, el resto de los jóvenes de esa iglesia a mi hijo lo trataron mal. El resto de los jóvenes a mi hijo hicieron racismo en contra de él. Ese día a mi hijo me lo trataron mal, me lo maltrataron, hicieron indignación con él, hicieron una injusticia con mi güerito, con mi hijo. Como padre, casi quería ir y pelearme con todo mundo. Pero fue ahí donde yo entendí la desigualdad y entendí también que dentro de la iglesia puede haber mucho racismo. Mi hijo no parece mexicano. Mi hijo no tiene mi color de piel. Mi hijo tiene el color de piel de su mamá. Él es blanco. Él tiene el cabello cafecito. Pero cuando se dieron cuenta que él hablaba español, cuando se dieron cuenta que él era mexicano, entonces hubo la desigualdad. Y lo que vemos el día de hoy es que Dios nos pide que hagamos justicia, iglesia. La palabra justicia es la palabra mishpat, esa palabra que significa un reconocimiento de los derechos de alguien más. Es hacer lo correcto, es hacer lo correcto desde un punto de vista de Dios. Ver a las personas como Dios las ve y tratarlas como Dios las trataría. Pero también nos dice que amemos la compasión, que amemos la misericordia. Esa palabra en hebreo es la palabra tan poderosa que es gesed.
Esa palabra hesed es amor, es bondad, es apiadarnos de las personas, sobre todo las personas que están sufriendo y que están pasando por momentos difíciles. La pregunta es, ¿estamos amando a la gente? ¿Los estamos recibiendo con amor? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo compasivos de las personas? Y por último, les dice, camina en humildad. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos hemos vuelto soberbios. Muchos de nosotros se nos ha olvidado que en un tiempo nuestro primer idioma fue el español. Hay personas que se han olvidado y tú les hablas en español y a fuerzas te quieren hablar en inglés. Hay personas que se han olvidado de dónde Dios los sacó. Hay personas que han olvidado que sus antepasados, que sus padres, que sus abuelos y sus bisabuelos sufrieron racismo y desigualdad. Y ahora nos hemos vuelto soberbios nosotros, a veces también nosotros, queridos hermanos, como hispanos, pero también como iglesia de Cristo podemos ver, volvernos soberbios porque se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios. Y el día de hoy, queridos, el día de hoy quiero recordarles que es importante que nosotros hagamos justicia, que seamos justos porque Dios es justo, que amemos la misericordia con un amor incondicional, así como Dios la ama, pero también que caminemos humildemente al lado del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Porque en realidad es difícil hacerlo. Es difícil a veces amar a la gente. Pero esto lo podemos ver, estas tres características las vemos palpables en la vida del Señor Jesús. Él es el único que es justo. Él es el Rey justo, Él es el Juez justo. Él es el que nos muestra a nosotros su justicia. Él es el que nos muestra cómo es la misericordia. Él es el que nos muestra cómo podemos caminar humildemente. Este Jesús del cual te estoy hablando es el Dios encarnado. Dice la Biblia que Él dejó su trono. Que Él vino, dice la palabra de Dios, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Nació a través de la Virgen María en un nacimiento virginal, pero también vivió una vida perfecta. Y después en su ministerio escogió a 12 hombres, a 12 varones. Y estos 12 le creyeron, pero después uno de ellos lo vendió, el otro lo negó 3 veces. Y los demás a la hora corrieron y se fueron y se escondieron. Pero Él fue a la cruz y en esa cruz sus manos fueron perforadas por clavos. Y en esa cruz sus pies también fueron perforados y también su costado. Ahí en esa cruz Él pagó tu pecado y el mío. Ahí Él recibió la justicia de Dios y nosotros recibimos la justicia a través de la vida, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero Él no acabó ahí. Él murió, Él fue sepultado, pero después fue resucitado. Dice la palabra de Dios que se apareció alrededor de 500 personas, pero después ascendió a la diestra del Padre, donde vive y reina por los siglos de los siglos. Y nos dice la palabra de Dios que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá. Y los muertos en Cristo, aquellos que han pasado por el trauma de la muerte, serán resucitados. Pero nosotros, si aún seguimos vivos, después seremos arrebatados, donde recibiremos el cuerpo glorificado y ahí recibiremos por fin, en todo su apogeo, la justicia, la misericordia de nuestro Dios. A lo mejor tú no has experimentado la justicia de Dios. A lo mejor tú no has experimentado la misericordia. Déjame decirte, si tú no conoces a Cristo, a lo mejor nunca la vas a experimentar. Pero el día de hoy yo te invito a que conozcas, a que le abras la puerta de tu corazón al único que es justo, al único que ama y que se compadece y que ama la misericordia como debe de ser, al único que te puede ayudar a vivir una vida de humildad. Si tú no conoces al Señor Jesús, el día de hoy yo te quiero hacer la invitación y quiero que ahí donde estés le digas, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que yo vine a este mundo de una manera pecadora. Reconozco que así nací. Reconozco, Señor, que no merezco, Señor, estar ni siquiera cerca de ti. Reconozco que merezco el castigo eterno. Reconozco que merezco todo el castigo y la ley de Dios en mí. Pero también reconozco que tú la llevaste por mí. Reconozco que tú tomaste mi lugar. Y en esta hora, Señor, yo te pido, yo te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, yo necesito de tu salvación. Dile ahí donde tú estás. Señor, yo lo único que he recibido ha sido injusticia. Yo no he recibido misericordia, me han tratado mal, yo no me he sentido amado. Pero el día de hoy reconozco que la única persona que me puede dar esa justicia, esa misericordia y me puede dar de su amor incondicional eres tú, Señor Jesús. Y en esta hora te recibo, en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración,
El día de hoy, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. El Señor te quiere bendecir. Y si tú ya has recibido al Señor Jesús, déjame decirte una cosa. No tires la toalla, no te des por vencido, porque tenemos un Rey, tenemos un Dios que dejó su trono para venir, para mostrarnos su justicia, para mostrarnos cómo podemos amar la misericordia. Y juntos, tú y yo, como iglesia, juntos tú y yo, como hermanos en Cristo, podemos caminar de la mano de Dios en su humildad, porque Él es el único que es humilde y nos puede dar de ese tipo de vida. Que el Señor te bendiga, y es un gozo poder ver que Dios es el único que nos puede hacer justicia en esta sociedad que a veces se olvida de eso. Que el Señor te bendiga.